La Línea 7 del Metro de Chile estará operativa a partir de 2028 según anunció hoy el Ministerio de Transporte. Su extensión será de 26 kilómetros, correrá paralela a la Línea 1, a su vez contará con un total de 19 estaciones, e incluirá por primera vez estaciones en las comunas de Renca, Cerro Nadia y Las Condes, pudiendo reducir en casi 50 minutos nuestro viaje entre Renca y Las Condes, y beneficiando más de 1.5 millones de santiaginos al año. Pero la tecnología utilizada sorprende. Las autoridades presentaron la máquina ahora, de más de 105 metros de longitud, y que será la encargada de realizar por primera vez en metro casi 7 kilómetros del trazado desde la estación Renca a 25 metros de profundidad. La inversión de la línea 7 según metro ha sido de 2.500 millones de dólares. ¿Qué les parece cómo se sigue modernizando el metro de Santiago?